Martín, Fermín, bienvenidos. Lo primero de todo, vosotros sabéis de talento, porque habéis triunfado a lo que os habéis dedicado. ¿Cuánto creéis que hay de talento y cuánto de esfuerzo para llegar a donde habéis llegado vosotros? Bueno, lo que nosotros tratamos es el talento que nos ha dado la vida, esta genética que tenemos. Lo que tratamos es de potenciarlo. Si tienes talento y no lo potencias, al final se termina perdiendo. Y lo que hacemos, gracias a la perseverancia, al trabajo, a la humildad, a las cosas, a los valores que nos ha enseñado la familia, pues hemos potenciado ese talento y hemos llegado a realizar, pues a hacer ese palmarés que antes ha dicho Álvaro. Campeón de olímpico, subcampeón olímpico y bueno, luego también pues campeón del mundo y subcampeón del mundo. Pero eso ha sido el trabajo de mucho tiempo. De muchos años. El Fermín Cacho hacía 1500 metros, con lo cual tiene en las piernas 150.000 kilómetros, yo hacía maratón y tengo 300.000 kilómetros. Pero tú es que le has dado dos vueltas ya al cuenta claro. Kilómetros, tres veces o cuatro ya. O sea que... La calidad se ha unido a la cantidad. No, pero es lo que dice Martín, ¿eh? Nosotros es una de las cosas que es agradecer a los padres, ¿no? De que estamos aquí por ellos, nacimos con unas cualidades, lo que hemos ido desarrollándolas con el trabajo, con la constancia y creyéndolo. Entonces es importante. También lo importante es la capacidad psicológica que tú tengas de sufrir y hasta dónde quieres llegar. Creo y luego que... la ambición. Fermín y nos conocemos de toda la vida y Fermín se pone a jugar al mus y está ahí que se quiere comer y quiere ganar la partida mus. Juega al boli playa y quiere ganarle a Rafa en el boli playa. Aunque no llegue a la red, ¿eh? Bueno, yo la anécdota más chula que tengo y siempre se la recuerdo a Fermín. Un día del año 1992 en la Vía Olímpica de Barcelona. Pocas horas antes de empezar esa final olímpica. Sí, la cual, el mismo día, fue por la mañana. Fermín se jugaba una de las tres medallas, pero a Fermín solo le valía el ganar. Quería echarse la siesta para que pasara el tiempo lo antes posible, tomarse un café, ir al estadio olímpico y él solo decía, tengo una gana que llegue la hora para intentar ser campeón olímpico de la leche. O sea que él ya era una anécdota porque él le dijo, joder, este tío, macho, no, se va a enfrentar a los mejores atletas del mundo. Un estadio olímpico de Montjuïc con 70.000 personas gritando cacho cacho y no tiene ese miedo, no se cagaba por la pata abajo, todo lo contrario, él quería ser campeón olímpico. Otros salimos igual ahí al circo, salimos al escenario y tachanta ver a tanta gente miedo y tachanta, escénico, claro, ese miedo escénico conlleva la alta competición, pues él no tenía miedo. Retomando el tema de pues, el talento con el que nace, luego el esfuerzo que le pones, el entrenamiento, también cuánto creéis vosotros que influye la suerte, porque también yo creo que esa dosis es necesaria. Por ejemplo, Fermín, creo que fue en Atlanta, ¿no? Que se cayó el Guerrol, que iba también como... Sí, uno sí, sí. ¿La suerte influye también realmente? Yo hay dos suertes que influyen. Una que es la suerte un poco, pero que tú lo llevas concebido de lo que puedes hacer, cómo pueden ser las carreras, eso lo tienes tú todo con más o menos controlado. Y yo de la suerte no es que no crea en la suerte, porque yo soy de las personas que piensan que la suerte hay que buscarla y hay que ganársela. ¿Y cómo te la ganas? Creyendo en lo que haces, soñando con lo que vas a hacer y evidentemente lo más importante, trabajando, ser constante, ser humilde y buscar ese objetivo. Entonces, y todos los días la tienes que ir buscando, y todos los días la tienes que ir trabajando. Eso es lo que yo le llamo buscar la suerte. Lo que tú has comentado de caídas son trances de la... Sí, que de cosas la, que la, no la, controlas que, tú. Que, claro. De la carrera, que pueden pasar, que se caiga uno, igual te puedes caer tú. Que se caiga uno, no es que sea mala suerte. Ha pasado pues porque todos vamos juntos, puede pasar muchas cosas. Yo quiero recordar en mi enfrentamiento en el Mundial de Atenas con Abel Antón, yo más o menos sabía que a falta de 3 o 4 kilómetros cuando lo dejase lo que Abel Antón ya me iba a ganar porque él tenía más calidad, tenía mucho más llegada. Pues claro, yo también trataba de jugar con el factor suerte, siempre piensas en el optimismo, digo, y si le entra un calambre, y si se torce un tobillo, y si le entra una paja en ese momento, pues, o sea, tienes que continuar porque son gajes de la trance de la carrera, no sabes lo que te puede ocurrir.
Ahí ese día el Rubí se cayó, pero él venía atrás. Si no da ese salto, pues igual se cae. Primero de triple. O sea que, pero ¿qué es eso? Que hay una cosa que es de lo que estamos diciendo de la suerte. Martín lo ha dicho muy claro también. Busca la suerte también trabajándola. Pero hay una cosa que está clarísima. Que nosotros entrenamos para ser mejor del mundo. Si entrenas para ser el mejor del mundo, puede ser el mejor del mundo. Puede ser el segundo o puede ser el tercero. Pero como solamente entrenes, pues voy a ver si entreno para ser entre los cinco primeros. Lo más probable es que no entrenes entre los cinco primeros. Porque estás haciendo una cosa que los demás parece que te viene de lejos. Y entrenamos para eso, para ser los mejores del mundo. Y así luego podremos ser o primeros o segundos o últimos. Eso. Pero que entrenamos para eso. Todo lo que depende de ti, por lo menos ir hasta el final. Exactamente. Claro.